Estas son unas becerritas que tenemos. Ahorita vamos a meterlas de nuevo a la manga y vamos a cortar para ver cuáles son las que nos vamos a quedar de reemplazo y cuáles van a ser destinadas para la jaula. Y ahí están algunos de los sementales y las vacas. Entonces, bueno, pues vamos a enseñarles. Ahorita se fueron todos los vaqueros a traer todo el ganado que había aquí en el rancho. Voy a subirme ahorita al cerro y les voy a enseñar. También me han estado preguntando muchísimo del diseño de los corrales. Ahorita se los enseño, porque la verdad es que estos tienen desde que yo tengo memoria y tengo 25 años, ya estaban en este rancho. Así que vamos. Oigan, voy a enseñarles ahora el corral que está allá atrás de trabajo, porque es de una de las preguntas más comunes que tengo. Yo no me dedico a diseñar corrales. ¿Son funcionales? Sí. Ahora que me he metido a estudiar un poquito más sobre la ganadería y sus usos y demás, ¿les haría algunas modificaciones? Sí. Me gustaría a mí usar un poquito más del método de temple grinding, pero bueno, estos son literal lo que les digo, corrales que están ahí desde hace más de 25 años, porque cuando yo era niña esos corrales ya estaban ahí. Y me gustaría decirles que tengo un dron para domarles el diseño, pero no lo tenemos, así lo que vamos a hacer es subirnos hasta allá para enseñarles los corrales y ya desde allá arriba les voy explicando. Así que acompáñenme. Ahora sí, lo que nos truje, los corrales. Como les contaba, estos corrales tienen años, o sea, literal cuando yo nací ya estaban hechos. Y pues ahorita estamos esperando que vayan a traer el ganado. Se van a ver preciosos al rato ya llenos con todo el ganado para hacer el inventario. Pero bueno, básicamente consiste ahí en la palapa, es donde anteriormente se ordeñaba. Actualmente cortamos la ordeña y todos los becerros son a toda leche ahora, ¿no? Porque estamos situados en el trópico, como pueden ver las palmeras. Así que necesitamos demasiada buena alimentación para las vacas para que pues, puedan sostener la ordeña y los becerros. Haciendo números nos dimos que pues, no daba. Entonces decidimos quitar la ordeña y quedarnos con becerros a toda leche. Y pues ahí están algunos de los becerros. Estos son becerras que estuvieron cortando hace rato para empezar a hacer nuestra selección de con qué becerras nos vamos a quedar para el reemplazo y cuáles se van para la jaula para la engorda. Y bueno, empezamos por esa palapa que es donde se ordeña. Luego pasamos atrás ahí de este techito de lámina. Tenemos un corralito circular que ahí es donde tiene puertas de los otros cuatro corrales. ¿Cuáles otros cuatro corrales? A ver si se ve mi dedo. Este, 1, 2, 3, 4. Esos son los cuatro corrales. Allá atrás esta lámina es nuestro baño de inmersión y ahí tiene un cuartito donde va saliendo el ganado para secarse. Y aquí en la manga pues tenemos el cortador y también tenemos la rampa para cuando se cargue el ganado. Y básicamente eso es lo que tenemos. Tenemos otro corral aquí auxiliar donde de ahí entra el ganado desde el potrero y ya de ahí lo vamos cortando en la puerta de acá
para meterlo en el corral que necesitamos o pasarlo a la manga para hacer el corte. Y pues básicamente este es el diseño de corral que nosotros tenemos en este rancho. La verdad nos es muy funcional. Entonces pues sí, este es el diseño de corral que tenemos aquí. Nos es muy funcional. Y sí podríamos hacerle modificaciones, pero por el momento así lo vamos a dejar. Como ven, es de tubo. Y les digo que hacer un corral de tubo es una inversión, porque literal este ha de tener fácil unos 40 años, si no me equivoco. Y pues listo, este es el diseño del corral. Y más al ratito les enseño qué más vamos a hacer, porque también nos trajimos el tanque, vamos a cerrar. Y pues bueno. Y ahora sí, vamos otra vez de regreso para el corral. Son las 10 para las 3 y seguimos haciendo inventario. Hoy vamos a terminar nada más puro ganado, y pues tengo que llegar todavía a la oficina a vaciar esta libreta a nuestra base de Excel para checar qué animales hay nuevos, cuáles fueron los que se faltan, y pues eso, rectificarlo con la contabilidad con los que se han vendido, ¿ok? Entonces, bueno, pues yo creo que aquí vamos a terminar el vlog del día de hoy. Y pues nada, nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Bye. Hola.